recibí, acabo de recibir la herencia de la abuela en vida, Tabatita. Sí, no se trata de dinero, se trata de una receta. Y es espinazo con salsa verde, habas y verdolagas. Me encanta, me encanta. Mi Marianito, qué rico. Fíjate que esto me hacía de chiquita mucho mi mamá. Exacto, por eso lo estamos haciendo. Y ven nada más cómo tenemos bendito ya la fonda viñera, porque esta sí es tradicional, llena tradicional. De puro cuero. Así es. Herencia puro pura. Y vean nada más, señora, usted también va a tener llena su casa con este sabor impresionante del espinazo con salsa verde. ¿De qué trata? Trata de esta parte tan especial del cerdo, que todos amamos por ese sabor tan especial. Además de eso, también está acompañado de una tradicional salsa verde con sabor a chile manzano. Ahí está el chambre. Y para acompañar que sus habas, que sus verdolagas. Y por eso les voy a aparecer en su pantalla y... ¡Ahí está! Gracias. Venimos para acá porque comenzamos, señora, con una joya de México. ¿Y de qué se trata? Esta es una joya y también tenemos otra. Por eso, por acá tenemos agua caliente, agüita caliente. Y después vamos a lograr darle el sabor que necesitamos con suficiente... ¡Salecita! Sal. Además que su cebolla, que su ajo para acompañar este pachangón. Y después, ahora sí, vean a más, es que yo me enamoro. Miren para acá que su espinazo. ¡Qué belleza! Espinazo de cerdo, que es, señora, para recordar, se trata de la columna vertebral del cerdo. Ok. Eso es el espinazo. Marianita, si no tengo espinazo, ¿ya no lo puedo hacer? Pierna. Lo podemos hacer con pierna de cerdo, ¿va? Ahora, buenísimo. ¿Qué vamos a...? ¿En dónde se consigue? Se consigue en la carnicería del mercadito. Y también en la carnicería del supermercado. Una vez que está ahí, ¿qué trato le vamos a dar? Ya sabemos en dónde se consigue, cómo lo cocinamos. Simplemente en la olla express. Vamos a cerrar y vamos a dejar que una vez que se levante la valvulita... Fuerzas malignas, ahí está. Usted va a contar 20 minutos. 20 minutos. Rapidito. Cuando quede suavecita. Exactamente. Okay. Ahora vamos a seguirle porque después de esto... Vamos a hacer magia, ¿les parece? La magia está acá y ya tenemos bien cocido el espinazo. Y es momento entonces ahora sí de una escena de acción, de película de acción. Vamos a tener nuestro sartén bien calientito y agregamos suficiente... ¡Aceitecito! Exactamente, para broncear como se merece a esta parte tan especial. Viene para acá nuestro espinazo y se escuchan los aplausos. ¡Bravo! ¿Por qué hacemos esto, señora? Va a decir, bueno, ese Mariano, ¿qué le pasa? Bueno, pues fíjese, aquí ya se da la cocción. Pero después, ¿somos ambiciosos de la cocina? ¡Sí! Sin duda, queremos más. Y aquí, a través de sellar la carne, con el sartén bien caliente, el aceitito, si tiene manteca, pues todavía mejor, oiga. ¡Uy, qué rico! Lo que vamos a lograr es darle una costra súper especial a la carne. Y además, todavía le vamos a dar más sabor, porque hay que recordar que la grasa es sabor. ¡Ándale! ¿Va? ¡Es sabor! ¡Es lleno de sabor! ¡Es sabor y es amor! Ahora, después de esto, mientras esto va sucediendo en Ciudad Gótica, vamos a darnos tiempo para un clásico de la cocina. ¿Y se trata de quién? Se trata de la clásica salsa verde. ¿Para ello necesitamos qué? Para ello necesitamos una fiesta tremenda en la cacerola. ¿Cómo lo estamos viendo, mi bar? Vean nada más, aquí está. Ya estamos terminando la cocción, por eso ya no se ve tanta burbuja violenta. ¿Pero quién nos espera? Nos espera una autoridad de México, ¿qué es quién? ¡El tomate verde! ¡Tomate! Además, no, este es un boxeador profesional, ¿eh? Se trata del chile manzano bravo. ¡Bravo! ¡Bravito! Además, que su Daddy Yankee... ¡Cebolla! ¡Y el ajito! ¡Maluma Baby! ¡Viene para acá, Maluma Baby! Y después, oiga, una duda, tengo una duda existencial que me llegó en este momento. ¿El caldo de la cocción se tira, mi Anette? ¡No! ¡No, hay que usarlo! ¡Aplausos, aplausos, por favor! ¡Bien, mi Anette! ¡Bien, para hacer otras cosas! Se puede. De hecho, señora, lo vamos a utilizar en nuestra salsa verde para darle más sabor. Imagínense todo el sabor que tiene el espinazo, por eso es tan querido. Todo ese sabor se va a quedar, el espíritu se va a quedar en nuestro caldito. Y lo agregamos por acá, ¿va? Vamos a agregar suficiente caldito, y no solo eso, sino de una vez que su sal, ¿va? ¡Échele! Y es momento ahora sí de un éxito. Contención, chavas, contención. Esta neta es reggaetonera. Es que la música es muy importante para cuando uno cocina. Señora, ponga musiquita y verá qué rico le sale el platillo. Que va a quedarle buenazo. Acá vamos cuidando nuestras carnes que estén en el punto que nos gustan. Sí. Vamos a dejarlas todavía un ratito más. Le falta que salga esa costra tan especial. Exactamente. Me gusta mi crunchy. Bien bronceadillo. Va. Después de esto, ahora sí, va la herencia de la abuela en vida. ¿De qué trata? ¿Hacemos magia? Sí. Acá está la magia y ve nada más el color de nuestra salsa. ¡Qué barbaridad! Chiquito, papá. No. Ve nada más, bien licuadita. Que no corra, señora, ya sabe. Hay que dejar que las aspas de la licuadora se muevan correctamente para dejar que esto quede en su punto. Una salsita lisa, bien integradita. Y después de esta hora sí, ¿quién ama las piedras preciosas? ¡Yo! ¡Yo! ¡Bendita
10 habas para ustedes, habas, chavas. Ahí están. Las habas. Bueno. Que así fue como Liz Ángel le pidió matrimonio a mi cristal con una haba. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conseguir estas habas, ya saben, en el mercadito o en el supermercado son habas frescas. Que requieren una cocción mucho más corta que aquellas que están secas, ¿va? Entonces, estas son habitas secas, de locura. Y además de esto viene, caray, es que mi abuela, en lugar de que le regalen un ramo de rosas, prefiere que le regalen un ramo de... Verdolagas. Yo también, porque esas me las como. Es muy romántica la abuela, es muy romántica. Es una cosa muy preciosa. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar acá nuestras verdolagas. Pero importante, le doy varios tips de estas muchachas porque son complicadas. Sí. ¿En qué sentido? Una vez que las compramos, hay que limpiarlas. Sí. No, esto digamos que son las hojitas, pero vienen acompañadas de tallos mucho más, digamos, tallos más gruesos. Okay. Entonces, ya sabe, puede ser un momento muy pedagógico el día que limpiar para quedarnos ¿limpiar con estas... ¿Limpiar y desinfectar o solo limpiar? Limpiamos y desinfectamos, me encantó. Okay. Bien, siempre preocupada por la familia Menet. Buenísimo. Bien. Vamos a desinfectar y una vez que desinfectamos, también importante contarle, al momento de comprarlas, tiene que revisar ese ramo porque las del centro suelen estar un poquito más pasadas de tiempo. Tiempo, ¿va? Entonces revise que estén frescas y una vez que esté aquí va a dejar que esto se cocine durante ¿cuánto tiempo? 10 minutos. 10 minutos para lograr que las habas estén secas y las verdolagas estén en su punto. Y de esta manera hemos terminado. ¡Que viva México! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Esos platillos deliciosos, inigualables en ningún otro lugar del mundo. Y Marianito, fíjate que Azteca 1 va a ser la primera televisora en el mundo que inventa el rascahuele gracias a tus platillos. Está bien, increíble. Okay. ¿Le vamos a rascar así? Pensé que ¡Qué cosa! No. Es que no se pueden perder de esto. Esto está... Ya sabes, señora, estas son una celebración clásica a las recetas de la abuela. Ajá. Esta receta es tremendamente tradicional del centro, pero Espinazo lo encuentra en todo México. Me encantan. Seguimos aquí en... ¡Venga, Marianito! ¡Te quedó mucho, Marianito! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! ¡Solo píquenle aquí, abajo en el botón! ¿Eh? Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!